Isman Guzman. Próstata Remedios Naturales. Hoy en día se está descubriendo que los hombres también sufren de cambios hormonales, y considerando la cantidad de problemas de próstata que padecen, esto puede ser algo bastante realista y fácil de explicar. A los 40 años, los niveles de testosterona comienzan a decrecer y aumenta la producción de hidrotestosterona, lo que provoca una sobreproducción de células dentro de la próstata, y en consecuencia diferentes problemas de salud. Siendo tal vez el más común el agrandamiento de la próstata. La medicina natural para la próstata busca sanarla con lo que la naturaleza nos da, sin efectos secundarios ni problemas añadidos. 1. Medicina herbal para la próstata. Existen muchas plantas que pueden sanar los diferentes problemas de próstata. La palma enana americana se utiliza, especialmente sus frutos, por su capacidad de cambiar el metabolismo de la testosterona y bloquear la formación de hidrotestosterona. Esto permite prevenir el alargamiento de la próstata, así como también disminuye el lapso de tiempo para orinar por la noche y aumenta la cantidad de flujo de orina. La palma enana americana puede consumirse en cápsulas, extracto líquido o incluso directamente la planta. Por otra parte, la ortiga permite inhibir el crecimiento de la próstata, ya que disminuye la actividad de la membrana de la glándula y reduce la inflamación. Si hay problemas de infección en la próstata se pueden utilizar plantas con propiedades antibacterianas como la equinace y el sello de oro. En la medicina tradicional china se utiliza el ginseng americano y el ginseng siberiano como tónicos para curar la prostatitis y prevenir otras enfermedades. 2. La importancia de la nutrición para la próstata. Para tener una próstata sana lo ideal es consumir una dieta rica en zinc, entre 20 y 60 miligramos al día ya que reduce el tamaño de la próstata y otros problemas de salud relativos a la misma. También es importante aumentar la ingesta de vitamina E3. Homeopatía para la próstata. La homeopatía también puede utilizarse para prevenir enfermedades de la próstata. El remedio Sabalcerulata, que incluye la palma enana americana, es efectivo para tratar la prostatitis. También podemos utilizar esta pisagria, tuja, merc, o Causticum en dosis bajas 3 o 4 veces al día. Bueno, esto es todo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.